dulce niña María, de voz tan tierna que hace soñar. Dulce niña preciosa, que en el jardín de rosas mi amor compró. Hoy gime mi alma por tu mensaje de penitencia y oración. Hoy gime mi alma cuando tú lloras por este mundo pecador. Dulce niña María, voz tan tierna que hace soñar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. 5 minutos ante Jesús sacramentado, para que también donde te encuentres puedas decirle a Él lo que buscas, lo que amas. Y hoy la palabra es sanar la soledad, sanar ese aislamiento que a veces vamos asumiendo por el cansancio, los problemas, por la falta de tiempo. Cuando hay un tiempo para Dios, hay un tiempo de gracia. Y hay cosas que necesitan un tiempo espiritual, un tiempo que te ayude también a recuperar la armonía interior, a recuperar la conciencia de lo que haces, de lo que vives y de lo que tienes. Y delante del Señor también necesitas en estos 5 minutos la oportunidad para aliviar tu soledad. La soledad puede aliviarse con el amor de Jesús. Quiero invitarte entonces a que te dejes llenar de ese amor, de esa presencia, de esa misericordia que también llega cuando invocamos la Trinidad Santa, cuando podemos sentir la fuerza que viene de lo alto. Tu cuerpo, tu mente, tus palabras y sentimientos pueden proclamar la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, nos ponemos en tu presencia cuando el tiempo y el espacio de la vida tú nos das las oportunidades. Queremos pedirte nos ayudes a salir de nuestra soledad, de aquellas cosas que golpean, que desaniman, que muchas veces hemos guardado en lo íntimo del ser, y tu gracia en este momento nos permite recuperar las fuerzas. Tu amor pasa también por aquellos que en este momento, viviendo la soledad de la enfermedad, de la falta de trabajo, de aquellos que son migrantes que deambulan de un lado para otro buscando dónde llegar, la soledad del niño que no tiene a su papá porque se quedó huérfano, la soledad del niño que ha perdido a su mamá porque quedó huérfano. Hay soledades que solamente tu amor puede cambiar. La soledad del anciano que está en este momento viviendo la tristeza. Escucha, Dios de amor, la soledad de aquel que clama y que busca en ti una palabra de vida. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdame a sanar tanta soledad. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdame a sanar tanta soledad. Sea cual sea tu problema, habla con Dios, Él te va a ayudar a ti. Después del dolor viene alegría, pues Dios es amor y no te dejará sufrir. Oh, Dios te trajo aquí
para aliviar todo sufrimiento. Ser autor de fe, de principio a fin, en todos los momentos. Y aun si viene ya la noche traicionera, si tu cruz pesada es, Cristo estará contigo. Y el mundo puede hasta hacerte a ti llorar, mas Dios te quiere sonriendo. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A los pies de tu Hijo, Madre Santísima, pedimos tu intercesión en estos 5 minutos que hemos vivido, para que la gracia del amor de tu Hijo llegue a los corazones afligidos, especialmente donde hay dolor de la muerte, donde hay tristeza por la enfermedad, que la soledad de tantas personas sea también mitigada con tu santa presencia a los pies de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu presencia santa nos acompañe, tu amor nos alivie, y tu misericordia quite la soledad que haya en nosotros, porque tu amor siempre va por delante, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu.